Adoptar un perro es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera, por lo que es esencial dedicar tiempo a investigar y hacer preguntas para encontrar la raza que mejor se adapte a tu estilo de vida. En este vídeo, exploramos y analizamos las 10 razas de perros más populares, y te ayudaremos a determinar cuál es la más adecuada para ti y tu familia. Además, no te pierdas lo que tenemos que decir sobre los mestizos o perros de raza mixta. Lo que descubrirás te sorprenderá. Pastor alemán. El pastor alemán fue originalmente criado en Alemania para labores de pastoreo, guiando y protegiendo al ganado. Como mascotas, estos perros conservan esos instintos protectores, lo que los convierte en guardianes leales de sus dueños y familias. Sin embargo, esta misma lealtad puede hacer que sean reservados con personas desconocidas, ya que priorizan la seguridad de su entorno. Te protegerán a ti y a tu familia, aunque a veces puedan parecer distantes con extraños. Además de su naturaleza protectora, los pastores alemanes son conocidos por su gran versatilidad. Son perros que sobresalen en una amplia gama de actividades, desde el trabajo en seguridad y rescate hasta el deporte y la agilidad. Su inteligencia y disposición para aprender los convierten en favoritos entre los entrenadores de perros de servicio, lo que les permite ser guías para personas con discapacidades visuales o auditivas. Esta versatilidad también significa que son perros que necesitan desafíos mentales, por lo que los dueños deben estar dispuestos a dedicar tiempo a su entrenamiento y a proporcionarles estímulos que los mantengan mentalmente activos. Reconocidos por su inteligencia y capacidad para ser entrenados, los pastores alemanes requieren una cantidad significativa de ejercicio diario para mantenerse felices y saludables. Su energía, que los hace excelentes perros de trabajo en roles como la policía y el pastoreo, también es una razón común por la que algunos propietarios deciden no seguir con ellos. Si buscas un perro relajado que pase el día descansando en el sofá, esta puede no ser la mejor opción. Otra consideración importante es su temperamento. Aunque suelen ser perros equilibrados, los pastores alemanes necesitan una socialización adecuada desde una edad temprana para evitar desarrollar comportamientos indeseados, como la sobreprotección o la ansiedad. Son perros sensibles y pueden ser susceptibles a sufrir estrés si no se les proporciona un entorno estable y seguro. Los propietarios deben ser conscientes de que, aunque son perros fuertes y seguros de sí mismos, necesitan una guía firme pero afectuosa para crecer como compañeros equilibrados. El pastor alemán tiene un pelaje doble que le permite soportar tanto el frío como el calor, pero debes estar preparado para lidiar con una considerable cantidad de pelo en tu hogar. Mudan de manera constante, y dos veces al año cambian su capa interna por completo, lo que es especialmente notable durante la primavera y el otoño. Además, debido a su tamaño y nivel de actividad, también requieren una dieta adecuada que les proporcione la energía necesaria para su vida diaria, así como visitas regulares al veterinario para mantener su salud en óptimas condiciones. Golden Retriever. Los Golden Retrievers son una de las razas más queridas, y es fácil entender por qué. Son perros leales, activos y perfectos para familias. Les encanta la compañía humana y necesitan interacción constante con su entorno familiar. Además, disfrutan socializar con otros perros, por lo que las visitas al parque canino son excelentes para mantenerlos ejercitados. A estos perros les encanta nadar y jugar a buscar objetos, actividades que son ideales para satisfacer sus necesidades físicas. Su disposición natural hacia la amistad y su afán por complacer hacen que los Golden Retrievers sean particularmente buenos con los niños. Son pacientes y tolerantes, lo que los convierte en compañeros ideales para los más pequeños de la casa. Además, su inteligencia y facilidad para aprender los hace destacar en actividades como el entrenamiento de obediencia y las competencias de agilidad. Sin embargo, esta misma inteligencia también significa que pueden aburrirse fácilmente si no se les proporciona suficiente estimulación mental, lo que puede derivar en comportamientos destructivos si no se canaliza adecuadamente su energía. Si estás buscando un perro guardián, los Golden Retrievers quizás no sean la mejor opción, ya que tienden a ser amistosos con todos, incluidos los extraños. Sin embargo, para muchas familias, un perro protector no es una prioridad. Lo que buscan es un compañero amoroso y sociable. Los Golden Retrievers se adaptan bien a la vida familiar y disfrutan participando en todas las actividades del hogar. Es importante tener en cuenta que estos perros, aunque son generalmente muy saludables, pueden ser propensos a ciertos problemas de salud como la displasia de cadera, problemas cardíacos y algunas enfermedades genéticas.
Por lo tanto, es esencial que los dueños estén preparados para invertir en cuidados veterinarios regulares y mantener un control adecuado de su salud. Además, debido a su naturaleza activa, necesitan un hogar que pueda ofrecerles suficiente espacio y oportunidades para correr y jugar. A pesar de su naturaleza amistosa, estos perros requieren bastante ejercicio para mantenerse equilibrados. También necesitan un cepillado regular debido a la cantidad de pelo que mudan, lo que puede ser un reto si no se maneja de manera adecuada. La cantidad de muda puede variar según la época del año, y durante la primavera y el otoño es cuando suelen mudar más intensamente. Además, su pelaje denso y resistente al agua, que es una de sus características más distintivas, también requiere un mantenimiento constante para evitar nudos y mantener su brillo natural. Labrador Retriever. El Labrador Retriever, al igual que su primo el Golden Retriever, fue desarrollado originalmente para trabajar junto a cazadores, recuperando presas y participando en actividades al aire libre. Hoy en día, son perros de familia populares debido a su temperamento afable y su capacidad para llevarse bien con niños y otros animales. Los labradores son tan obedientes y cariñosos que a menudo se utilizan como perros de terapia para personas con discapacidades o enfermedades. Una de las características más notables de los labradores es su energía inagotable y su amor por el juego. Les encanta participar en actividades como el fetch, nadar o simplemente correr al aire libre, lo que los convierte en excelentes compañeros para familias activas. Sin embargo, esta misma energía puede ser un desafío si no se maneja adecuadamente. Los labradores que no reciben suficiente ejercicio físico y mental pueden desarrollar comportamientos no deseados, como masticar muebles o cavar en el jardín. Por esta razón, es fundamental que los dueños de labradores estén dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a su actividad diaria. No obstante, debido a su tamaño, los labradores necesitan una cantidad considerable de ejercicio para mantenerse en forma y saludables. Al igual que los Golden Retrievers, tienen un pelaje doble que requiere mantenimiento y mudan bastante, lo que puede requerir un cepillado regular. Este tipo de pelaje, compuesto por una capa interna densa y una capa externa más larga, les ayuda a protegerse del clima, pero también significa más trabajo para sus propietarios. Además, los labradores tienen un apetito notable y son propensos a ganar peso si no se controla su dieta y ejercicio. Es crucial que sus propietarios mantengan una alimentación equilibrada y eviten darles demasiados premios o sobras de comida humana. El sobrepeso en labradores puede llevar a problemas de salud como la displasia de cadera, una afección común en razas de su tamaño, así como diabetes y enfermedades cardíacas. Mantener una rutina de ejercicio regular no solo ayuda a controlar su peso, sino que también es esencial para su bienestar mental y físico. Por otro lado, los labradores son conocidos por su inteligencia y su disposición para complacer, lo que los hace relativamente fáciles de entrenar. Sin embargo, esta inteligencia también significa que pueden aburrirse rápidamente si no se les ofrece suficiente estimulación mental. Actividades como juegos de olfato, entrenamiento de obediencia avanzado, o incluso deportes caninos como el agility, pueden ser excelentes maneras de mantener a un labrador entretenido y mentalmente activo. Esto, combinado con su naturaleza sociable, hace que los labradores no solo sean excelentes compañeros para la familia, sino también perros versátiles que pueden adaptarse a una variedad de roles y entornos. Beagle. Los Beagles son conocidos por su excelente sentido del olfato y su afición por la caza. Su instinto de rastreo es tan fuerte que, una vez que captan un olor, se concentran en él con una intensidad difícil de desviar. Esto los convierte en excelentes perros rastreadores, a menudo utilizados en aeropuertos para detectar sustancias prohibidas. Como mascotas, los Beagles son compañeros alegres y sociables, especialmente buenos con niños y grupos familiares. Una ventaja de tener un Beagle es que son de tamaño mediano, lo que los hace aptos para vivir en espacios más pequeños como apartamentos. Sin embargo, su energía inagotable significa que necesitan una familia activa que pueda satisfacer sus necesidades de ejercicio. Estos perros pueden ser algo testarudos y difíciles de entrenar, y su ladrido puede ser agudo, lo que debe tenerse en cuenta antes de adoptar uno. Otra característica notable de los Beagles es su naturaleza amigable y curiosa, que los convierte en exploradores natos. Les encanta seguir rastros y descubrir nuevas áreas, por lo que es importante asegurarse de que estén siempre en un entorno seguro, ya que pueden escapar fácilmente si detectan un olor que les interesa. Su amor por la exploración también implica
que es necesario mantenerlos entretenidos con juguetes y juegos que estimulen su mente y su olfato. Esto no solo ayudará a canalizar su energía, sino que también reducirá comportamientos destructivos que pueden surgir por aburrimiento. A pesar de su tamaño compacto, los Beagles tienen una gran necesidad de socialización. Disfrutan de la compañía tanto de humanos como de otros perros, y prosperan en hogares donde pueden interactuar con frecuencia. Sin embargo, su sociabilidad también significa que pueden sufrir de ansiedad por separación si se les deja solos durante largos periodos. Es crucial que los dueños de Beagles proporcionen una estructura y un entorno donde el perro pueda sentirse seguro y parte del grupo familiar. Además, su tendencia a ladrar y aullar cuando están solos o aburridos puede ser un desafío, por lo que se recomienda considerar el adiestramiento y el enriquecimiento ambiental para mantenerlos felices y tranquilos. Finalmente, aunque el mantenimiento de su pelaje es relativamente sencillo, los Beagles tienen un pelaje corto y denso que muda de manera constante. Esto requiere cepillados regulares para minimizar la cantidad de pelo en la casa y mantener su pelaje en buen estado. También es importante prestar atención a la salud de sus orejas, que debido a su forma caída, pueden ser propensas a infecciones si no se limpian regularmente. En general, un Beagle bien cuidado y estimulado es un compañero leal y afectuoso que puede traer mucha alegría a su familia. ¿Caniche? Los caniches, ya sean estándar, miniatura o de tamaño juguete, son reconocidos por su pelaje rizado distintivo. Sin embargo, mantener este pelaje en buen estado requiere una dedicación considerable. Necesitan ser cepillados diariamente, y su cuidado regular incluye visitas frecuentes al peluquero canino. Son perros inteligentes y enérgicos, que disfrutan de la compañía de los niños, y suelen llevarse bien con otros animales cuando se socializan desde una edad temprana. Una característica atractiva de los caniches es que mudan muy poco, lo que los hace ideales para personas con alergias. Sin embargo, su energía significa que necesitan ejercicio diario para estar contentos. A muchos caniches les encanta nadar, lo que puede ser una excelente forma de ejercicio para ellos. Es importante tener en cuenta que, a pesar de sus muchas cualidades positivas, los caniches son propensos a ciertas enfermedades genéticas, como problemas de piel, cataratas y alergias. Además de su pelaje rizado, los caniches son conocidos por su alta inteligencia y habilidad para aprender rápidamente. Esta inteligencia los hace destacar en competiciones de agilidad y obediencia, donde suelen sobresalir y obtener buenos resultados. Su agilidad y deseo de complacer a sus dueños los convierten en excelentes candidatos para entrenamientos avanzados y trucos complejos. Sin embargo, su agudeza mental también puede llevar a que se aburran fácilmente si no están suficientemente estimulados, por lo que es crucial proporcionarles una variedad de juguetes y actividades que desafíen su mente. Los caniches son también conocidos por su naturaleza cariñosa y leal. Aunque tienden a ser perros independientes, disfrutan de la interacción y el afecto de sus dueños, estableciendo fuertes lazos emocionales con ellos. Esta relación cercana hace que sean perros muy sensibles a los cambios en su entorno y al estado de ánimo de sus familiares. Además, debido a su tamaño y su pelaje, pueden ser una opción versátil para diversas situaciones de vida, desde apartamentos hasta casas con jardines, siempre y cuando reciban el ejercicio y cuidado adecuados. Mantener a un caniche feliz y saludable requiere compromiso, pero la lealtad y el amor que ofrecen a cambio pueden ser muy gratificantes. Bulldog inglés. El bulldog inglés tiene una historia interesante. Originalmente criado en Gran Bretaña para deportes sangrientos como el bullfighting. Sin embargo, los bulldogs modernos son muy diferentes, siendo mascotas tranquilas y leales. Su carácter apacible y su lealtad los convierten en compañeros ideales para familias y personas que buscan un perro de bajo mantenimiento en cuanto a ejercicio se refiere. Los bulldogs son conocidos por ser tranquilos y prefieren un estilo de vida más sedentario, lo que los hace adecuados para la vida en apartamentos. Sin embargo, esto también significa que no son la mejor opción para personas que buscan un perro activo que pueda acompañarlos en actividades al aire libre. Además, los bulldogs tienden a tener varios problemas de salud, incluidos problemas respiratorios y cardíacos, y requieren cuidados especiales para evitar el sobrecalentamiento debido a su estructura facial plana. Otra de las características distintivas del bulldog inglés es su pelaje corto y su piel arrugada. Aunque el pelaje es fácil de mantener, las arrugas faciales requieren limpieza regular para evitar infecciones y acumulaciones de suciedad.
Los bulldogs también son propensos a babear y pueden tener problemas de gases debido a su estructura corporal, lo que puede afectar a la calidad del aire en el hogar. A pesar de estos desafíos, la lealtad inquebrantable y el afecto que brindan pueden hacer que valga la pena el esfuerzo. Además, el bulldog inglés es conocido por su personalidad dócil y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Aunque no necesitan mucho ejercicio, disfrutan de paseos cortos y de tiempo de calidad con sus dueños. Su naturaleza amigable los convierte en compañeros ideales para familias con niños, ya que son pacientes y protectores. No obstante, es importante estar consciente de sus necesidades de salud y brindarles el cuidado adecuado para garantizar una vida larga y feliz. Los bulldogs pueden requerir visitas frecuentes al veterinario para controlar sus problemas de salud específicos y asegurarse de que se mantengan en óptimas condiciones. Bulldog francés. Los bulldogs franceses son ideales para la vida en la ciudad debido a su pequeño tamaño, naturaleza silenciosa y bajos requerimientos de ejercicio. Al igual que los bulldogs ingleses, los bulldogs franceses también son propensos a problemas de salud relacionados con su estructura facial, como dificultades respiratorias y sensibilidad al calor. Con sus características orejas de murciélago y su disposición alegre, estos perros son buenos compañeros para familias y personas que prefieren un estilo de vida tranquilo. Requieren poco mantenimiento en cuanto a su pelaje y no mudan en exceso, lo que facilita su cuidado. Sin embargo, es importante vigilarlos de cerca para evitar problemas de salud, como infecciones de piel y alergias. Los bulldogs franceses se benefician enormemente de una rutina de cuidado regular, para prevenir complicaciones relacionadas con su estructura facial. Sus arrugas necesitan limpieza frecuente para evitar la acumulación de suciedad y la aparición de infecciones. Además, debido a su nariz corta y a su incapacidad para regular bien la temperatura, es esencial protegerlos de climas extremadamente cálidos y asegurarse de que no se sobrecalienten, ya que esto puede causarles estrés y problemas respiratorios. Estos perros son muy sensibles al calor, y pueden requerir aire acondicionado o un ambiente fresco durante los meses más cálidos. En términos de comportamiento, los bulldogs franceses son conocidos por su naturaleza sociable y afectuosa. Aunque son pequeños, tienen una personalidad vibrante y pueden ser muy juguetones. Disfrutan pasando tiempo con sus dueños y se adaptan bien a espacios reducidos, lo que los convierte en mascotas perfectas para apartamentos. A pesar de su tamaño compacto, es importante proporcionarles una cantidad adecuada de estimulación mental y social para mantenerlos felices y saludables. Su amor por la compañía humana y su actitud alegre hacen que sean una excelente elección para quienes buscan un perro leal y de bajo mantenimiento. Yorkshire Terrier. Los Yorkshire Terriers, o Yorkies, son perros pequeños con una gran cantidad de energía y personalidad. A pesar de su tamaño compacto, estos perros son valientes y seguros de sí mismos, lo que los convierte en buenos perros guardianes en miniatura. Sin embargo, necesitan una cantidad considerable de ejercicio y estimulación mental para mantenerse equilibrados y felices. El pelaje de los Yorkies es similar al cabello humano, lo que significa que no mudan mucho pero requieren un cuidado regular para evitar enredos. Son inteligentes, pero a veces pueden ser testarudos, lo que puede hacer que el entrenamiento sea un desafío. Sin embargo, con paciencia y dedicación, pueden convertirse en compañeros encantadores. La necesidad de mantenimiento del pelaje de un Yorkshire Terrier es una parte importante de su cuidado diario. Su pelaje largo y sedoso requiere ser cepillado al menos varias veces por semana, para evitar que se formen nudos y enredos. Los dueños deben estar preparados para llevar a su Yorkie a la peluquería canina regularmente, para mantener su apariencia impecable y saludable. Además, el cuidado dental es crucial, ya que los pequeños dientes de los Yorkies son propensos a problemas dentales si no se cepillan adecuadamente. En términos de comportamiento, los Yorkies son conocidos por su actitud vivaz y su gran lealtad a sus dueños. Son perros muy alertas y pueden ser bastante vocales, lo que los hace excelentes para alertar a sus propietarios sobre cualquier actividad inusual. Aunque tienen una naturaleza audaz, es fundamental socializarlos adecuadamente desde una edad temprana, para que se adapten bien a diferentes personas y situaciones. Su tamaño pequeño y su personalidad fuerte los convierten en una opción ideal, para quienes buscan un perro con mucho carácter en un paquete compacto. Chihuahua. Los chihuahuas son pequeños pero poseen una gran personalidad. Son perros valientes y leales que tienden a formar un vínculo estrecho con una persona en particular.
A pesar de su tamaño, son enérgicos y disfrutan de las caminatas y el juego activo, lo que les permite quemar la energía que acumulan. El pelaje de los chihuahuas es corto y fácil de cuidar, lo que los convierte en una buena opción para personas con alergias. Sin embargo, debido a su fragilidad, es importante manejarlos con cuidado, especialmente en hogares con niños pequeños. Pueden ser territoriales y desconfiados con los extraños, pero con la socialización adecuada, se convierten en compañeros afectuosos y leales. Una característica destacada de los chihuahuas es su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, incluyendo apartamentos y espacios más pequeños. Su tamaño compacto los hace ideales para quienes viven en lugares con limitaciones de espacio, y su bajo requerimiento de ejercicio se ajusta a estilos de vida más tranquilos. Sin embargo, aunque tienen un pelaje fácil de mantener, los chihuahuas pueden ser propensos a problemas dentales debido al tamaño reducido de su boca, por lo que es importante realizar un cuidado dental regular. El temperamento de los chihuahuas también requiere una consideración especial. A pesar de su pequeño tamaño, estos perros tienen una actitud valiente, y a veces pueden exhibir comportamientos de guardia. La socialización temprana y un entrenamiento consistente son cruciales, para asegurarse de que se comporten de manera adecuada en diversas situaciones. Con el enfoque adecuado, los chihuahuas pueden ser compañeros encantadores, llenos de carácter y devoción hacia sus propietarios. Mestizos. Por último, los mestizos o perros cruzados son una excelente opción para quienes buscan un compañero único. Estos perros suelen encontrarse en refugios, esperando una familia que los acoja. Al ser una mezcla de diferentes razas, los mestizos pueden presentar una variedad de características físicas y comportamentales, lo que los hace únicos en su tipo. Una ventaja notable de los mestizos es que suelen ser más resistentes a enfermedades genéticas, gracias a su variabilidad genética. Pueden adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades, por lo que es importante conocer al perro antes de adoptarlo. Adoptar un mestizo es una manera maravillosa de ofrecer una segunda oportunidad a un perro, y muchos dueños de estos perros encuentran que su lealtad y amor son incomparables. Además de su resistencia genética, los mestizos a menudo tienen una mayor flexibilidad en cuanto a cuidados y ejercicio, ya que sus características pueden variar ampliamente. Esta variabilidad puede significar menos problemas de salud específicos en comparación con razas puras, que pueden ser propensas a ciertas condiciones hereditarias. Los mestizos pueden ser una opción ideal para familias que buscan un perro que se adapte a su estilo de vida, ya que su comportamiento y necesidades pueden ser menos predecibles pero igualmente gratificantes. La adopción de un mestizo no solo proporciona un hogar a un perro que lo necesita, sino que también puede ofrecer una experiencia enriquecedora y única. Muchos dueños de mestizos descubren que estos perros muestran una gran gratitud y devoción, creando un vínculo profundo y especial con sus nuevos hogares. Al adoptar, también estás apoyando la reducción de la sobrepoblación animal y promoviendo la adopción responsable, lo que hace que la experiencia sea aún más significativa. En última instancia, lo más importante al elegir un perro es encontrar uno, cuyas necesidades y personalidad coincidan con tu estilo de vida. La adopción de un perro es una decisión seria, y es fundamental considerar todos los aspectos de la vida diaria y las necesidades del perro. Al hacerlo, estarás seguro de recibir el amor y la compañía incondicional que un perro puede ofrecer. ¡Hasta la próxima!